12 de febrero del año 304, en Cartago, África del Norte, un grupo de 43 jóvenes, varones y mujeres, liderados por un sacerdote de nombre Saturnino, se congregaron para celebrar como buenos discípulos de Cristo el 10 de Domini, el día del Señor. Por ese entonces regía el imperio romano el emperador Diocleciano, que se caracterizaba por una frenética obsesión de perseguir y castigar a los discípulos de Cristo. Era algo muy típico, porque los emperadores romanos se sentían desafiados por la supremacía, el carácter regio, real, realeza de Cristo. Y para ellos el emperador romano era el único dios. Claro que esos dioses con minúsculas, grotescos, ídolos, que falsamente actúan como si fueran lo que nunca podrá ser una criatura simplemente humana un dios. Pero estos discípulos de Cristo, jóvenes, varones y mujeres, con un buen sacerdote de nombre Saturnino, se reunieron para celebrar el Dies Domini, el Día del Señor, celebrando la Eucaristía. Y ocurre que el emperador Dioclesiano había sancionado con pena de muerte a quienes infringieran su decreto imperial. Claro, estos discípulos de Cristo sabían lo que su maestro había dicho, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César, si tiene autoridad, es porque la tiene de Dios. Y en consecuencia, cuando el César apela a su autoridad para prohibir lo que Dios ha mandado o para mandar lo que Dios ha prohibido, el César carece de autoridad, y entonces hay que obedecer al César no, hay que obedecer a Dios y no al César, porque el César no es Dios. Hay un solo Dios. Celebraron la Eucaristía el día domingo, el Dies Domini, el día del Señor. Como era previsible, alguien los sorprendió y los delató. Fueron conducidos a la presencia de un juez. Los jueces romanos son muy formales, actúan siempre de acuerdo al derecho. Entonces, este juez, que les tenía simpatía, porque de inmediato captó que eran ciudadanos inofensivos. Sumamente correcto. Claro, habían cometido una leve inconveniencia, entre comillas, de estar desacatando, desobedeciendo una ley del César. Y claro, el axioma del derecho romano, válido hasta hoy día, dice: dura lex, set lex. Por muy dura que sea la ley, es la ley y se debe. A Qatar. Como les tenía simpatía, este hombre buscó algún atajo, algún resquicio legal, porque los romanos eran muy legalistas, algún atajo o resquicio legal que les permitiera, si no recobrar la libertad, al menos liberarse de la pena de muerte. Entonces les hizo una pregunta obvia, muy importante, en un proceso... Penal. ¿Ustedes sabían que esto estaba prohibido? Eh, el, la ignorancia invencible, la ignorancia inculpable de una ley, es una causal eximente de la responsabilidad. Pero ellos no se acogieron a este atajo, a este resquicio legal que se le estaba ofreciendo en bandeja. Y dijeron, sí, sabíamos que está prohibido. Plop. Cerrada esta puerta de salida, si no a la libertad, por lo menos a la exención de la pena de muerte, a la pena capital. Entonces venía la pregunta siguiente: ¿por qué lo hicieron? Esta pregunta tenía un objetivo también de lanzar salvavidas, una tabla de salvación, porque aunque una persona sepa que una conducta está prohibida, en el derecho penal existen circunstancias que pueden eximir o pueden atenuar la responsabilidad de quien ejecuta esa conducta y por lo tanto lo eximen del consiguiente reproche y castigo penal o al menos lo rebajan significativamente, en todo caso pena de muerte para nada, si es que hay circunstancias al menos atenuantes. Ustedes entonces, ¿por qué lo hicieron? Por ejemplo, eh, ¿fueron violentados por una fuerza irresistible o impulsados por un miedo insuperable? ¿O hicieron esto en un ataque eh, temporal de demencia que los privó del uso de razón y de la libre elección? No, para nada. Sabíamos que está prohibido y además no teníamos ningún impedimento para elegir libremente. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo hicieron? Y ellos respondieron por dos razones. ¿Cuáles les pregunta el juez? Primero, porque está mandado. Ojo, tres siglos después del paso de Cristo por la tierra santa, Allá, en el norte de África, bastante lejos de las tierras que pisó el Señor, había un grupo de discípulos que tenían perfecta, clara conciencia de que está mandado honrar el Día del Señor mediante la celebración del misterio eucarístico. Lo tenían perfectamente claro. Ojo, para pensar... Y tal vez eventualmente para sonrojar. Pero esa era solo la primera razón. Aunque no estuviera mandado, dijeron ellos, aunque sí está mandado, pero aunque no lo estuviera, nosotros, atención a las palabras que voy a repetir, nosotros no podemos vivir sin esto. Estas palabras no son retórica, no son una piadosa leyenda imaginada para honrar mártires de la Eucaristía. El derecho romano es muy solemne, muy atento a las formalidades, sobre todo en un proceso penal, y de todo esto se llevó una rigurosa acta en que se transcribió cada palabra. En derecho penal, usted no puede dictar una sentencia de condena o de absolución. Sino a partir de lo que consta y ha sido probado en actas, y el acta registró en latín las palabras que dijeron estos jóvenes discípulos de Cristo tres siglos después. Sine Dominico non possumus vivere. Sin la celebración eucarística del día del Señor nosotros no podemos vivir motivo para pensar y eventualmente para sonrojar. ¿Qué hay? ¿Qué percibían entonces los discípulos de Cristo tres siglos después en un continente bastante lejano al de la patria originaria de Cristo? ¿Qué elementos existían y naturalmente existen hoy como para tener que decir? No es que puedan decir tener que decir, sin esto no podemos vivir. Te pregunto, ¿qué es lo que impide vivir a un ser animal? Animal y sobre todo racional. La falta de oxígeno, la falta de alimento, la falta de agua o la considerable pérdida de sangre. Son los cuatro elementos sin los cuales un animal no puede subsistir, no puede vivir. Entonces, ¿qué estaban diciendo estos 43 jóvenes varones y mujeres liderados por Saturnino? Sin la Eucaristía es lo mismo que se si nos privaran de oxígeno, de pan, de agua y de sangre. Ojo, aquí no estamos hablando de un adicto que necesita con imperio, con angustia, una inyección de morfina o de cocaína o la ingesta diaria de su droga o del alcohol o del cigarrillo. Aquí no estamos hablando de fanáticos que compulsivamente, neuróticamente, morbosamente son impulsados por alguien, por un jefe, a sacrificar víctimas humanas. Aquí estamos hablando de jóvenes perfectamente normales nada de fanáticos, simplemente conscientes de que hay una ley de Cristo y de la Iglesia, hay que honrar el día del Señor y hay que celebrar la Eucaristía y sin esto no podemos vivir. Hasta tal punto esta no es una leyenda piadosa ni retórica e imaginativa, que San Agustín, doctor de la Iglesia, también vecindado en el norte de África, cuando concurrió a celebrar el Concilio de Cartago, tuvo acceso a estas actas, rigurosamente conservadas por los jueces romanos, y las leyó para su personal edificación y para la consecuente transmisión a nosotros, para que pensemos y tal vez nos sonrojemos cuánto vale la celebración del Día del Señor, que para nosotros es una. Rutina, una imposición a veces incómoda que nos puede cortar o incomodar el fin de semana eh, y que la hacemos un poco de mala gana porque no queremos arrostrar la ira del Señor o una condena de pecado grave. Nosotros no podemos vivir sin la celebración eucarística en el día del Señor vamos a intentar una respuesta. primero, a partir de jesús. después, a partir de la iglesia. y tercero, a partir de nuestra propia experiencia. veamos qué dice jesús sobre la eucaristía. en el capítulo 6 del evangelio de san juan, después que jesús ha multiplicado el pan de harina, el pan de trigo para saciar el hambre material de las 5.000 personas que lo habían seguido, eh, va a Cafarnaún y entra a la sinagoga. ¿Por qué consigno este detalle? Porque lo consigna el evangelista, claro, pero ¿por qué lo consigna el evangelista? Porque una cosa dicha en una sinagoga equivale a lo que hoy día llamaríamos una definición ex cátedra. Está hablando en un lugar sagrado. Ahí no se puede decir cualquier cosa. Con una excepcional solemnidad, el Señor va a brindarnos su sermón eucarístico a partir de la multiplicación de los panes. ¿Y qué dice el Señor en la sinagoga de Cafarnaún? Ustedes me andan buscando. Era que no, ¿quién no va a buscar a quien te multiplica el pan? Pero me andan buscando. Eh, porque yo les di a comer un pan del cual ustedes se saciaron. Ustedes busquen ese pan que permanece y no perece. Permanece y no perece. Mm. Se encendieron los apetitos de los que le escuchaban en la sinagoga y le dicen, ah, si es así, danos siempre de ese pan. Entonces el Señor dice, eh, para que yo les dé o ustedes tengan acceso a ese pan, ustedes tienen que hacer obras de Dios. ¿Pero cuáles son las obras de Dios? Le preguntan los de la sinagoga. Bueno, las obras de Dios son creer en el que Dios ha enviado, en el Hijo del Hombre, que está sellado por el Espíritu Santo. Ojo. El Espíritu Santo es el que clama Abba, Padre. Es el clamor del Hijo. Y lo primero que el Hijo en su clamor le pide al Padre: dame el pan para que yo viva, para que yo no muera. Pero ¿eres tú el enviado de Dios? Sí, yo soy el enviado de Dios. Pero danos una señal de que eres el enviado de Dios. Porque si tú nos dices, Tú multiplicaste el pan. Bueno, Moisés lo multiplicó 40 años, pero igual murieron. Y Moisés es un profeta. Tú pretendes ser el enviado de Dios, el Mesías, y tú multiplicaste el pan una sola vez. Jesús entendió el desafío y recogió el guante. Y les dijo, bueno, igual los padres de ustedes con el pan del cielo implorado por Moisés, comieron el maná y murieron. Pero el pan que yo, como enviado de Dios, les voy a dar, es un pan que el que lo coma vivirá para siempre. Y no solo vivirá para siempre, sino que permitirá al que lo come permanecer en Dios y a Dios permanecer en él. Ah, caramba, de nuevo se reavivó. El apetito. Danos siempre de ese pan, pero ¿dónde está? Y él responde, soy yo. ¿Qué? Yo, yo soy el pan de vida. El que me come a mí vivirá para siempre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora se encendieron no los apetitos, sino las alarmas y comenzó la soterrada. Murmuración, esa peste que envenena toda convivencia humana y también la convivencia con Dios. Stop, paren la murmuración, le dice el Señor. ¿Por qué murmuran tanto? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y no morirá jamás. Al oír esto ya no hubo murmuración, hubo francamente repugnancia, desprecio, dijeron, no, 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 este discurso es demasiado duro, esto no se puede soportar. Y comenzaron a marcharse uno tras otro. Y Jesús, tan respetuoso de la libertad, se dirige a los doce discípulos suyos y les dice, ustedes también quieren marcharse, tienen vía libre, yo no retengo a nadie a la fuerza. Y Pedro le responde, Señor, ¿Y a quién iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos más aún, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Mesías. Allí quedó en la primera respuesta consagrado el pan eucarístico como el pan que permanece y no perece, como el pan vivo, pan bajado del cielo. Y es la misma persona de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad desposado con nuestra naturaleza humana. Es el Cristo que baja del cielo al hombre para que el hombre suba por el mismo Cristo hasta la divinidad. En los siguientes capítulos de San Juan, Jesucristo vuelve a insistir en que Él es el pan de vida. Cuando en el capítulo 13 instituye la Eucaristía, Él comienza presentándose no como el Señor, sino como el humilde servidor. Se pone de rodillas y lava los pies a sus discípulos. Incluso les anticipa. Serán dichosos, dichosos, libres, llenos de gozo. Si hacen lo mismo, si en lugar de pretender ser señores, se hacen humildes servidores que se lavan los pies unos a otros. En ese momento, instituye todo, todo concurre, todo se conjuga, todo suma y multiplica. En ese momento, da el solemne mandamiento nuevo. ¿Por qué nuevo? Ámense unos a otros. ¿Por qué nuevo? Porque ya no es como se ama uno a sí mismo sino tal como yo los amé a ustedes hasta el extremo, sin medida y para siempre. Y les dice, esta será la señal de que ustedes son mis discípulos, que se amen unos a otros tal como yo los amé. Y luego les da dos promesas muy significativas, junto con celebrar la Eucaristía. Les dice, si ustedes... Creen en mí, ustedes harán las mismas obras que yo hago, y todavía mayores, superar a Cristo en su omnipotencia. Dios santo, esto parece una locura, superar. Son palabras de Cristo que no pueden fallar. Superar a la omnipotencia de Cristo, al que dirá más tarde al despedirse de este mundo, a mí me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, al que nos enseñó a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso. Resulta que yo tengo poder sobre Dios. La oración y la Eucaristía te dan poder sobre Dios y te permiten superar las obras que Dios a través de Jesucristo ha hecho. Todo esto es como una locura. Y para que nadie piense que se equivocó, o que se extralimitó en un desborde emotivo, el mismo Jesús dirá enseguida, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, el Padre lo concederá. Y luego nos deja el testamento, después de las dos promesas, hagan esto en memoria mía. Es un testamento y la última voluntad del que está cercano a morir se debe cumplir sagrada religiosamente. Ese es el valor que Jesús le concede a la Eucaristía. Más tarde, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una maravilla, y en el libro del Apocalipsis, igualmente maravilloso, pero un poquito más difícil de entender, no queda ninguna duda de cómo lo entendieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos celebraban el Dies Domini, el día domingo, el día del Señor, el día de la segunda nueva creación, el día de la resurrección del Señor que inaugura la época definitiva de Cristo Dios. Era clarísimo que ese fue el testamento que nos dejó el Señor celebrar el día del Señor. Esa es la experiencia o la respuesta de Jesucristo. Veamos la respuesta de la Iglesia. Me voy a limitar al concilio. Vaticano II en el que tuve el privilegio de participar. En la Constitución sobre la Sagrada Liturgia se nos dice que los sacramentos y en particular la Eucaristía, que es la fuente y la cumbre de toda la existencia de fe de la Iglesia, los sacramentos y particularmente la Eucaristía son obra de Dios por excelencia, porque es obra de Cristo, el Señor, esposo de la iglesia, que es su esposa. Y por lo tanto, no hay ninguna otra obra de la iglesia que a ese mismo título y al mismo grado se pueda equiparar en cuanto a su eficacia y en cuanto a su fruto. No hay obra más grande que la Sagrada Eucaristía. Es la fuente y es la cumbre de nuestra existencia de fe cristiana. La iglesia no puede puede vivir sin la Eucaristía. La Eucaristía hace a la Iglesia. La, la Iglesia vive de la Eucaristía y para la Eucaristía. En la Eucaristía se contiene todo el tesoro, todo el patrimonio espiritual de la Iglesia, dirá Santo Tomás de Aquino. Y en el decreto sobre la vida y misión de los presbíteros (presbyterorum ordinis) se dice que la Eucaristía es la raíz y el quicio sobre el cual se debe fundar toda educación a la comunidad cristiana. No se puede hacer comunidad cristiana si no está fundada en la raíz y en el quicio de la celebración eucarística. Esa es la respuesta de la Iglesia. Y la respuesta de nuestra propia experiencia, ¿cuál es? La misma del profeta Elías, tan certeramente invocada por el Papa Juan Pablo II en su maravillosa encíclica La Iglesia de la Eucaristía. Dice que Elías, perseguido cruentamente por Jezabel en venganza por haber degollado a los 450 sacerdotes del dios Baal, huye al desierto. Y en el desierto se desea la muerte porque ya está exánime. Dice, llévame con mis padres. Pero un ángel lo despierta y le dice, levántate y come. Se levanta y ve un jarro de agua y un pan recién cocido. Come, vuelve a dormir y el ángel lo remece, anda, levántate y come, porque te queda todavía un largo camino. Y de nuevo, con la ingesta de agua y la comestión del pan, el profeta Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de las consolaciones divinas. Eso es la Eucaristía. Por eso nosotros decimos, sí, está mandado celebrar la Eucaristía, sobre todo en el día del Señor, pero aunque no estuviera mandado, nosotros la necesitamos con urgencia vital. También la Eucaristía es el pan nuestro de cada día, pero es el pan encarnado en Jesucristo, que es la vida del hombre y vida eterna. Padre nuestro, que nunca nos falte el pan de la Eucaristía.